Bueno, quiero comenzar contando por qué estamos acá hoy. Primero, hemos firmado un acuerdo con el ministro de Educación, Esteban Bullrich. Él mismo nos permitirá llegar a miles de establecimientos del INET, Instituto Nacional de Educación Tecnológica, con el objeto de hacer llegar al conjunto de la sociedad conocimientos en plataformas publicitarias, digitales, móviles, permitiendo así generar inclusión digital, social y laboral. Hoy existen en la Argentina 6.500 puestos de trabajo relacionados a publicidad digital. El estudio de demandas laborales 2020, producido por el Ministerio de Educación, indica que el sector de mayor demanda en la Argentina en 2020 será servicio de software, comunicación y multimedia. Queremos darle la oportunidad a jóvenes argentinos a insertarse laboralmente en este mercado que hoy es de pleno empleo y que demanda más mano de obra calificada. Antes de dar más detalle, quiero contarles una historia personal y cómo llegamos ahora hasta aquí. Y le quiero hablar a los ojos a los más jóvenes, a aquellos que están buscando un camino, un rumbo, a aquellos que tienen los recursos y a aquellos que no lo tienen. Me crié en una clase media no acomodada, fui a colegios públicos, privados con media beca, era un chico de barrio, hincha de Racing. Muy bien. Perdón. No sé si arrancamos bien, pero bueno. Me gradué en marketing. Me fui en el año 96 con 24 años a Estados Unidos, con $300 en mi bolsillo y un sueño. Un sueño de emprender, lleno de esperanza, a mejorar mi inglés. Era un inglés de cuarta. Luego sí fue posible hacer un posgrado, precisaba trabajar. Me fui colocando en el mercado laboral como cualquier otro inmigrante. Me casé con mi compañera Verónica. Hice mi posgrado con mucho esfuerzo. En el 2000 comencé a trabajar en un grupo brasilero editorial que apostaría mucho en internet, precisamente Grupo Folia. Mi primer cliente, de hecho, fue Mercado Libre, representado por Ignacio Vidagura en ese momento, que hoy es socio y oriundo de Tandil, señor presidente. Agradezco también la presencia de Marcos Galperín, aquí presente. Y en ese momento la publicidad digital era difícil, nadie quería, era menos del 1% el total de la torta. La crisis de 9-11 en Estados Unidos obligó a cerrar las oficinas en Estados Unidos esta empresa. Me invitaron a vivir a Brasil, imaginen un argentino en San Pablo, 2.000 funcionarios, el único argentino. Sin hablar el idioma y con una nena chiquita, Sheila, fuimos para San Pablo. Luego de 2 años me quedé sin empleo y la opción que tenía era emprender algo en lo que yo sabía hacer o buscarme un trabajo en Brasil, volver a la Argentina o a Estados Unidos. Regresé a Estados Unidos, allí podía seguir representando a mi ex empleador. Fue difícil, me encontré solo y a veces desorientado. Siempre busqué opiniones, consejos, rebotar ideas. Nunca descansé, me entregué entero hasta conseguir lo que yo quería. En febrero del 2005, abrí IMS con $5.000 que había ahorrado. Y me caí varias veces, aprendí y seguí luchando porque sabía que había una gran oportunidad en el mercado de comunicación digital. Para ir redondeando, 11 años más tarde, somos la tercera compañía más grande de América Latina en publicidad digital luego de Google y Facebook. Somos el tercer jugador de medios digitales de la Argentina, luego de Google y Facebook también. 500 funcionarios, 12 oficinas en la región de América Latina. Servimos más de 20.000 campañas publicitarias por año, donde la Argentina es extremadamente importante para nosotros. Un país que compite por estar entre los mejores talentos de la región. Con Ignacio, me acuerdo, desarrollamos Netflix en América Latina, generando 5 millones de usuarios en la región,
sin ningún funcionario. Desarrollamos Twitter en América Latina, Waze, que aquí a muchos les gusta Waze, Spotify, y ahora estamos dando nuestros primeros pasos con Snapchat también en la región. En agosto del 2015 hicimos un joint venture, una sociedad con Sony Pictures Television, y vendimos una participación. Sony, una compañía que invirtió en talento argentino y donde la mitad de la operación está en la Argentina. IMS se encontró un nicho claro de mercado, que es ayudar a Silicon Valley y a empresas del nuevo mundo a entrar en América Latina y navegar las dificultades de la región en materia de comercialización, equipos de venta, de marketing, resolviendo asuntos legales, impuestos, etc. Recordemos que hace un año atrás, sacar dinero de la Argentina era una misión imposible, lo cual hoy el marco regulatorio es muy promisorio y en materia de servicios Argentina compite nuevamente. Para ser claros, el foco nuestro es ayudar a empresas como Twitter, Spotify, Waze, LinkedIn, Snapchat, a generar ingresos publicitarios en toda América Latina. Y así hoy representamos en forma exclusiva y desarrollamos el mercado para más de 10 plataformas. Argentina puede exportar servicios. La publicidad en línea hoy son 6.500 millones de dólares en la región, casi un 20%, dando empleo a 60.000 personas en América Latina, entre anunciantes, agencias y otros jugadores. Creemos que el mercado crecerá 20% año a año, generando otros 60.000 puestos de trabajo en la región y 13.000 millones de dólares en la Argentina. Precisa prepararse para atender el mercado local y exportar servicios también, porque aquí en este país hay mucho talento y talento invisible, que hay que darle la oportunidad. De hecho, nosotros aquí tenemos 250 personas, 50 para el mercado local y 200 que trabajan para la región. Nosotros vamos a invertir en talento 1.700 millones de pesos en los próximos 3 años en América Latina. Y un tercio de esto será en la Argentina. Y cuanto más competitiva sea, mucho más podremos desarrollar. Para cerrar, estamos dándote acceso a una plataforma en línea que ahora nuestro socio, amigo de Tandil, Ignacio Vidaguren, va a contar. Así que sin esto, le cedo la palabra a Ignacio, que nos cuente brevemente de qué se trata. ¿No? ¿Seguimos? Bueno. Después le contamos entonces. ¿Está? Queremos que este acuerdo sea el que dé empuje a la nueva clase de talento que forjará el crecimiento de esta industria. Así como hacen falta enfermeras, hacen falta también personas que entiendan cómo funcionan estas tecnologías. Así que sin mucho más, le cedo la palabra a Horacio Larreta. Bueno, lindísima historia, por supuesto empezando por ser hincha de Racing y siguiendo por la fuerza emprendedora. Ayer veíamos en la tapa de La Nación lo que es el auge emprendedor en la ciudad y en el país, y realmente es emocionante ver casos como el tuyo, que por toda la ciudad florecen y hay una fuerza increíble. Lo único que quería decir es que somos conscientes de lo último que dijiste, que es lo más importante, que es la necesidad de formar gente con capacidad de desarrollo en estos nuevos sistemas. Somos totalmente conscientes de eso. Con Esteban y Mauricio hace unos años, y ahora le estamos dando aún más empuje, lanzamos un programa justamente para capacitar a los chicos primero, la primera parte de cuarto y quinto año, en desarrollo de sistemas y las nuevas tecnologías. Tenemos 4.000 vacantes para el año que viene, realmente le vamos a dar un impulso enorme. Este año lo hicimos como prueba voluntario, se anotaron 3.000, fueron todos, no faltaron nunca, realmente generó un entusiasmo bárbaro. Y después seguimos, tenemos el programa para capacitar 5.000 el año que viene, ya una vez recibidos en la secundaria, con un programa que testeamos y trabajamos con los principales hoy demandantes de desarrolladores. O sea, somos conscientes que con un buen programa de entre 6 y 8 meses todos salen con trabajo. Así que lanzamos la primera tanda de 5.000 el año que viene, gran esfuerzo de organización, quería que hoy lo más difícil que nos está costando, y ahí nos pueden ayudar, es conseguir profesores.
conseguir quién pueda enseñar el desarrollo de tecnologías que van cambiando cada minuto, ¿no? Y donde obviamente quienes más las conocen están trabajando en las empresas. Así que digo, vamos a apelar a ustedes para que nos ayuden con capacitadores, porque hoy es el cuello de botella. Sí, pero estamos convencidos que el futuro pasa por ahí. Estamos convencidos que el desarrollo económico del país y de la ciudad especialmente pasa por las industrias creativas, por las industrias talento intensivas, donde obviamente la tecnología es posiblemente la principal, pero no la única, ¿no? El diseño, la cultura, la explosión que estamos teniendo en el Distrito de las Artes de la Boca es infernal, la gastronomía también como expresión de creatividad. Así que nosotros pusimos como objetivo pasar de hoy lo que es aproximadamente el 10% del producto de la ciudad surge de estas industrias creativas, duplicarlo en 10 años. Son todos trabajos de altísimo valor agregado, en los que se exportan servicios y colabora y va totalmente en línea con la visión que tiene Mauricio Esteban respecto al desarrollo de nuestro país. Así que cuento con ustedes para que nos ayuden en este programa que tenemos. Y muchísimas gracias.